el acceso, el desarrollo y la promoción de las energías limpias del futuro, de la energía solar, de la energía eólica, de la energía geotérmica, de la energía producida por las mareas. Hay quien sospecha, quien dice, aquí se esbozó también, que esas fuentes de energía no se están explotando lo suficientemente bien porque los concesionarios de las energías convencionales temen ser desbancados por el desarrollo de la energía solar o de las energías naturales. Esto tiene evidentemente algunos visos de verosimilitud, y qué duda cabe de que en algunos sectores puede ocurrir. Pero lo que parece evidente es que si los depositarios de las fuentes de energía convencional, del petróleo, y de la hulla. Saben que estas fuentes de energía son perecederas, se van a acabar en 20, 30, 50 años. No pueden ser tan insensatos ni tan suicidas como para montar campañas de los grandes trus económicos multinacionales para de alguna manera frenar, como dicen que se frena el desarrollo del automóvil eléctrico, la investigación, las inversiones en las fuentes de energía de tipo solar, de tipo eólico, es decir, aquellas que nos proporciona la propia naturaleza. Hay una imagen que para mí es una imagen que me acompaña en optimismo hacia una humanidad del futuro, que uno no puede ni debe eludir cuando se dedica a hablar a sus conciudadanos, a los miembros de la sociedad en la que vive y de la que vive. No hay más remedio que manejar y manifestar, diría yo, que con las más hermosas de las tintas, con los más bellos de los matices. El sol, decíamos cuando empezamos a hacer la divulgación de la ecología, es la fuente de toda la energía en la Tierra. El solomillo que usted se come está fabricado con sol que en un momento determinado fue fijado por las plantas que gracias a la energía solar transformaron el agua, la atmósfera y la tierra en materia comestible y asimilable. Después vino la ternera o la vaca o la oveja que transformó la hierba en solomillo. Y después usted se come el solomillo que en definitiva es energía solar transformada. Qué hermoso sería que la humanidad trabajara tanto en la investigación de la energía solar llegara tan lejos en la utilización de la energía solar que transformando por ejemplo todas esas inmensidades desérticas de nuestro planeta que ocupan un buen tercio de su superficie el sahara inmenso el gobi los desiertos de norteamérica el gran desierto de arabia las zonas subdesérticas de la península ibérica y de grandes partes del mediterráneo el oriente medio en fábricas de energía Solar. Inmensos sistemas captadores, fijadores y transformadores de la energía solar. Inmensos sistemas de transporte de la energía solar a los centros destinatarios. Entonces tendríamos, amigos míos, una tierra con la energía más barata del mundo, una energía regalada por el Padre Sol. Entonces tendríamos una humanidad que se beneficiaría para su calefacción, para su refrigeración, para su transporte, para su iluminación, de la misma fuente de energía que está ahí y que va a estar ahí durante miles de millones de años, que se beneficia al gran mundo vegetal para fabricar la vida. ¿Se dan cuenta ustedes amigos de lo bella que es la imagen? Se dan cuenta, ustedes amigos, de la antítesis que hay entre un sucio petrolero cargado de veneno que choca con una escollera, que vierte miles de toneladas al mar, toneladas de sustancia que al alterar la tensión superficial de las aguas marinas van a incidir precisamente sobre el origen mismo de la vida en el mar y sobre lo que debió ser el origen de la vida en todos los niveles, que es el plancton, el fitoplancton y el zooplancton se dan cuenta del contraste que existe entre esta fuente actual de energía y la energía solar, limpia, cayendo minuto a minuto, hora a hora, sobre millones de espejos que ocuparán miles de hectáreas en la tierra del futuro, de la misma manera que cae también el beso del sol sobre la piel de una mujer hermosa tendida en una playa, y la da energía y hermosura. Amiga, si sí, el tema de la energía también se trató aquí y en el tema de la energía salimos con la conciencia inquieta por un lado y un poco optimista por otro, si conseguimos exigir a las personas que hemos elegido para que determinen la sociedad que nos gusta, el que se investigue, se trabaje, se promocione y se invierta, en las energías limpias naturales. Aunque sigamos dependiendo algún tiempo, qué duda cabe para evitar una catástrofe social y económica de las energías convencionales.